no espontáneo en el vídeo. Este vídeo es de agapornis, no de gatos. ¡Hola, fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo hacer que mi agapornis coma fruta o verdura. ¡Vamos allá! Lo más importante sería enseñar a nuestro agapornis a comer fruta o verdura desde que es lo más pequeño posible, desde que empieza ya a comer sólido. Pero a lo mejor tenéis vuestro agapornis ya de adulto, o os lo dieron con ya bastantes días, o por lo que sea no lo pudisteis criar desde pequeño, o no empezasteis a darle la fruta y la verdura desde pequeño, pero el proceso es el mismo. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles distintos tipos de frutas y de verduras y de distintas formas, ¿vale? Ya que los agapornis, cada individuo tiene sus gustos, habrá frutas y verduras igual que a nosotros que nos gusten más y que nos gusten menos, y habrá formas en las que les resulten más atractivas o más apetecibles, ¿vale? Entonces, hay que probar muchas maneras. Darles la fruta entera, cortada en trozos grandes o en trozos pequeñitos, triturada. Lo más fácil suele ser mezclárselo con algo que les guste, con pasta de cría, con la mixtura, por ejemplo, con el pienso. Y lo que os digo, buscar siempre la que más les guste, ¿vale? También funciona mucho la imitación. Cuando tenemos más agapornis, si hay alguno que ya come esa fruta, esa verdura, cuando los otros le ven comerla, ellos, aunque sea solo por curiosidad, van a ir a picotear también a probar lo que está comiendo ese otro agapornis. Funciona mucho esto de la imitación, tanto para bien como para mal. Es decir, un agapornis que tiene confianza en nosotros va a ayudar a que los demás también la tengan. Un agapornis que se asusta mucho en cuanto nos ve, por ejemplo, va a hacer que los demás también tengan ese miedo, porque no saben qué es lo que pasa, pero ven que hay otro agapornis que se asusta. Entonces, por si acaso, su instinto de supervivencia les hace imitarlos. De la misma forma, si le ven que se acerca a beber agua a un cacharro que le ponemos nuevo, pues ellos van a perder el miedo y van a imitarlo también. Con la comida lo mismo. Pero lo dicho, si solo tenemos uno, hay que probar distintas formas. Si tenéis solo un agapornis papillero, que está muy hecho a vosotros y no come fruta y verdura, funciona mucho que os vea comerla a vosotros. Si vosotros cogéis un trozo de manzana, por ejemplo, cuando tengáis el agapornis, le pegáis un mordisco, la coméis, se la acercáis, se la enseñáis, y a lo mejor él también la prueba. Lo que os digo de la imitación con los otros agapornis también funciona para nosotros, ya que en el caso de un agapornis papillero tiene una impronta y nos ve a nosotros como su igual, como a su pareja, ¿vale? Entonces, lo de imitación funciona muy bien, probadlo. Y ya os digo, probar muchas formas, y tampoco os desesperéis si no conseguís que coma toda la fruta o toda la verdura. Va a haber unas que le guste más y otras que le gusten menos. Darle la que mejor coma, ¿vale? Pero ese sería el método. Probar a mezclárselo con otras comidas poco a poco y dándosela sola, y veréis cómo van a ir poco a poco probando esas frutas y esas verduras. Contadme vuestra experiencia en comentarios si probáis esto. Dejadme cualquier duda. Espero que os haya sido útil este vídeo. Si os ha gustado, dejad un like. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y compartir para que llegue a mucha más gente. Un saludo, faunáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Dale.